Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenos días, Buenos días, doctora. Buenos días. Ok. Bueno, entonces empezamos. Vamos a poner, me compartan la pantalla, por favor. Bueno, entonces vamos a ver hoy la parte de propedéutica. Bueno, entonces, como les comentaba, después del contexto que vimos de anatomía, fisiología, y vamos a llevar ya la parte clínica, que es cómo vamos a explorar a los pacientes con alguna enfermedad dermatológica. Independientemente de la historia clínica normal, debemos tener una revisión, un apartado específico para la piel, ya que la descripción lleva un orden y en ese sentido es más fácil para nosotros llegar a un diagnóstico. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Bueno, entonces siempre debemos de recordar que independientemente de la especialidad o el padecimiento que tenga nuestro paciente, tenemos que tener en cuenta, bueno, pues si nos consulta por una enfermedad cutánea, tenemos que saber si el paciente tiene alguna enfermedad sistémica, es decir, si tiene diabetes, hipertensión, que es lo más común. Debemos entonces enfocar nuestro diagnóstico y tratamiento a un pensamiento completo, integral. Como en cualquier historia clínica, tenemos que hacer un examen detallado y un interrogatorio completo, empezando por la ficha de identificación. Es muy importante saber a qué se dedica nuestro paciente. La edad y la ocupación es lo principal en cualquier historia clínica. La ocupación, ¿por qué en dermatología? Bueno, si viene alguien a consultarnos por eczema de manos, eczema de párpados, o bien también nosotros debemos saber cómo nos vamos a dirigir a cada persona, ¿ok? Es decir, tenemos que adecuar nuestro lenguaje y nuestra capacidad de expresarnos. No es lo mismo con alguien que tiene una licenciatura a alguien que apenas sabe leer y escribir. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que explicarnos muy bien y tenemos que dar a conocer y el paciente tiene que entender todo lo que le estamos explicando. Los signos vitales, bueno, también es importante, el índice de masa corporal, todo eso es muy, muy importante para saber incluso el tratamiento que vamos a seguir. Vamos a tener un contexto de su historia familiar, los personales no patológicos, los personales patológicos y ginecológicos, y vamos a llegar al padecimiento actual. El siguiente. Bueno, ya que tenemos el contexto en general, nos vamos a ahondar en el motivo de consulta, es decir, qué afección cutánea estamos investigando. Para la exploración física ya vamos a entrar de lleno en la topografía y morfología. Siempre es este mismo orden. Topografía quiere decir dónde tiene la erupción cutánea, la afección, la comezón, siempre dónde. Primero describimos en qué región anatómica están localizadas las áreas afectadas y después la morfología. ¿A qué nos referimos con morfología? ¿Qué tipo de lesiones son? Y aquí las vamos a dividir, como ya les comentaba, en lesiones primarias y secundarias o dermatosis primarias y secundarias. Acuérdense que ya vamos a decir dermatosis, no dermatitis. Dermatitis es cualquier proceso inflamatorio en la piel. Dermatosis es alguna afección cutánea que apenas vamos a investigar y a describir, ¿ok? Entonces, en algún momento dado podemos decir la lesión es tal, se encuentra dada por tal, pero en sí describimos como es una dermatosis, por ejemplo, que se encuentra localizada a tal, tiene tales características y está constituida por tales cosas, ¿no? Entonces, topografía, ¿en dónde? Tenemos que saber que el estudio de la piel, aparte de decir anatómicamente dónde, podemos hacer énfasis en si es
localizada, diseminada, bilateral, simétrica, ¿ok? Entonces, tenemos que empezar. ¿Dónde está? Bueno, tal vez es en los párpados, entonces ahí podemos poner es bilateral y simétrica. Afecta los pliegues, afecta las glándulas mamarias, afecta nada más el abdomen, entonces ahí tenemos que decir es una dermatosis localizada o diseminada. Localizada es cuando afecta un solo segmento corporal, diseminada es cuando afecta más de dos segmentos corporales. Generalizada es cuando afecta prácticamente todos los segmentos cutáneos y generalizada también es cuando nosotros queremos enfatizar que es un padecimiento grave que está afectando pues más del 40% de la superficie corporal, ¿ok? Entonces puede ser localizada, diseminada o generalizada. Bueno, ya entrando a la morfología, aquí vamos a describir las lesiones primarias y secundarias que vamos a ver más adelante con detalle. Y la evolución, aquí es muy importante decir si es la primera vez que lo ocurre, si se presenta de forma episódica, si tiene algún componente crónico, agudo, en fin. Y los síntomas acompañantes, si da prurito, si es ardoroso, si sangra, en fin, los síntomas acompañantes tienen que ser muy, muy bien detallados. Y también vale la pena realizar un examen del resto de la piel y los anexos, es decir, a veces viene por acné, pero podemos también notar hirsutismo. Entonces nos vamos a investigar el síndrome de ovario poliquístico, en fin, nos está describiendo una dermatosis, pero nosotros tenemos que tener un contexto tanto en interrogatorio como en la historia clínica y también en la exploración física. Los exámenes complementarios que podemos utilizar. Bueno, si estamos pensando, si tenemos una dermatosis exudativa, vesicular, ahí podemos ayudarnos del estudio de Zhang, que es una citología con tinción de azul de metileno, en donde podemos encontrar, por ejemplo, virus de molusco, virus de herpes. Es una citología que tenemos muy a mano, es muy fácil de realizar e incluso la podemos hacer en el consultorio. Obviamente los exámenes de laboratorio, los ultrasonidos de partes blandas también nos pueden ayudar mucho a saber el contexto pues en las capas anatómicas involucradas, por ejemplo en un lipoma, un quiste epidérmico, en fin, o un eritema nodoso, nosotros podemos saber si es si es un nódulo subcutáneo, si está vascularizado, en qué estrato de la piel está, si es la dermis, la hipodermis, o si ya nos está abarcando otros órganos como tejido muscular. El siguiente. Bueno, entonces las lesiones elementales las podemos dividir en planas, elevadas o deprimidas. Esto es un panorama en general, ¿eh? O sea, cómo nosotros podemos aproximarnos a la historia clínica dermatológica. ¿Qué estamos viendo? ¿Es una mancha o es una lesión totalmente aplanada? ¿Tiene cuerpo? ¿Tiene textura? ¿Está elevada o está deprimida? Dentro de las dermatosis que son planas, no tienen relieve, podemos encontrar las manchas o máculas, es lo mismo, la necrosis, la esclerosis, las telangiectasias. Dentro de las elevadas, o que tienen, sobresalen por el plano de la piel, del plano normal de la piel, pues son las pápulas, las placas, los nódulos, las ronchas, las vesículas, ampollas o bulas, pústulas, abscesos, quiste, costra, escama, cicatriz y liquenificación. Deprimidas, bueno, son las atrofias, esclerosis también, erosión, escoriación, cicatriz, úlceras, fístulas, gangrena. La siguiente. Aquí ya vamos a entrar de lleno. ¿Cuáles son las lesiones primarias? Bueno, estas son las dermatosis que no tienen nada que esté antes de aparecer esta dermatosis original, ¿ok? No tienen ninguna lesión que precede. Entonces aparecen de nuevo sobre la piel sana y las lesiones primarias son manchas o mácula, vesícula, ampolla, pústula, absceso, pápula, nódulo, nudosidad, roncha y neoformación. Estas son las lesiones primarias. La siguiente. Las lesiones secundarias, es decir, aquí ya tenemos el contexto de que ha ocurrido alguna otra dermatosis previamente, es decir, es secundaria a algo que existió antes y no se desarrolla sobre la piel sana. Estas son las costras, escamas, escaras, úlcera, cicatriz, placa, atrofia, liquenificación, fisura, vegetación y esclerosis. Esto es el resultado de presencia o incluso la resolución de lesiones primarias. La que sigue.
Bueno, entonces aquí ya estamos entrando de lleno a la morfología. Podemos decir, también podemos enfatizar algunas características, es decir, si se presentan en forma lineal, anular, arciforme, quiere decir que tiene medio círculo, policíclica, iris, es decir, que tiene un borde más notable, elevado, eritematoso, incluso pigmentado, es decir, puede tener círculos concéntricos, agrupadas en racimo, herpetiformes, osteriformes. Osteriforme se refiere a cuando sigue el trayecto de un dermatoma. También hay otra variante que sería la numular. Numular significa que se parece a una moneda, es decir, son las lesiones que están redondas y están ocupadas totalmente por la presencia de los cambios cutáneos. ¿Okay? Entonces, en cuanto a la forma, podemos enfatizar, no sé, son pápulas que están distribuidas en forma lineal, son vesículas que están distribuidas en forma anular o arciforme. En fin, esto lo podemos señalar. La siguiente. Las máculas. Bueno, las máculas son un cambio de color en la piel, nada más así, cambio de color. Acuérdense que aquí estamos en lesiones planas, esta no tiene ninguna textura. Puede ser hiper o hipopigmentación, es decir, una mancha más clara o más oscura que el resto de la piel. Puede ser una dermatosis de origen vascular, una mancha roja, rosada. Puede tener, demostrarnos extravasación, como por ejemplo petequias, equimosis, o puede ser un pigmento externo, como algún tatuaje, alguna mancha derivada de la aplicación de alguna sustancia directamente sobre la piel. La siguiente. Las pápulas son elevadas, sólidas, y una pápula se describe generalmente como algo que mide menos de 5 milímetros. En este esquema estamos viendo un ejemplo clínico y también histológicamente cómo veríamos una pápula. Es decir, no solo tiene involucro epidérmico, también tiene involucro dérmico, por eso nos hace un abultamiento. Decimos menos de 5 milímetros porque, bueno, si ya nos está abarcando más de 5 milímetros, podemos hablar de neoformaciones o nódulos. La siguiente. Bueno, cuando hablamos de placa, se refiere a dos o más lesiones elementales confluentes. Y el ejemplo más típico es la psoriasis, son placas eritematoescamosas, es decir, tienen eritema y descamación. Y aquí el ejemplo histológico, bueno, ya nos puede involucrar la epidermis con aumento del estrato córneo y cierto involucro dérmico con la presencia de un abundante infiltrado inflamatorio, por eso tienen cierta textura, están elevadas. Tanto la inflamación, la proliferación epidérmica y el aumento en grosor del estrato córneo nos pueden provocar la presencia de estas placas, ¿ok? Entonces, placa quiere decir la confluencia de dos o más lesiones elementales. La siguiente. Roncha o abón es lo mismo. Esta roncha se ve como un aumento de volumen bien delimitado que tiene aspecto edematoso y nos da un aspecto en forma de piel, como si fuera la cáscara de una naranja. Entonces, siempre, siempre vamos a ver que el aspecto tiene como un aspecto hinchado, enrojecido, pero también hay ronchas que tienen un aspecto hipopigmentado en la periferia. Pueden tener formas diversas, la mayoría son redondas, pero también hay formas ovales, serpiginosas, anulares, y también pueden señalar, por ejemplo, donde aprieta la ropa, áreas de roce, es decir, tiene formas abigarradas. Pueden ser pequeñas o de gran tamaño, duran 24 horas o menos. Esa es la característica principal de las ronchas. La siguiente. Los nódulos son neoformaciones sólidas, palpables, circunscritas, de más de 5 milímetros. Es decir, ya nos sobrepasa lo que podríamos pensar de una pápula. Es decir, la inflamación puede estar en niveles superficiales, es decir, en la dermis superficial o incluso en la hipodermis. Entonces, el nódulo se observa como una neoformación, bueno, como una formación sólida, palpable, circunscrita, de más de 5 milímetros. Es decir, la tocamos y podemos saber dónde empieza y dónde termina. Y como vimos, puede ser superficial o profunda. La siguiente. La vesícula o ampolla es una lesión circunscrita de
menos de 5 milímetros, que puede tener contenido claro. Aquí es muy importante diferenciarla de las pústulas. Una vesícula siempre se refiere a fluido claro. Y cuando nos referimos a una ampolla, es cuando mide más de 5 milímetros. Es decir, las vesículas son lesiones pequeñitas y las ampollas, pues, ya de mayor tamaño. A las ampollas también les podemos describir el contenido, si está tensión, si está flácido, si es cristalino, si es turbio. La siguiente. Las erosiones. Las erosiones son una ligera depresión a consecuencia de pérdida de algún segmento en la epidermis o también debido a ruptura de vesículas y pueden tener un exudado seroso, es decir, el suero se sale a través de la piel. La siguiente. Bueno, la pápula es una lesión circunscrita de contenido purulento que mide menos de 5 milímetros. Aquí también podemos hacer énfasis si es una pústula que está asociada al folículo piloso o bien es una pústula que se presenta en la piel glabra. Glabra quiere decir sin pelo. La siguiente. El quiste es el saco epitelial de contenido sólido o semisólido. Entonces aquí en el esquema podemos ver que es una formación que tiene un saco epitelial, es decir, que tiene una pared y un contenido. Por eso el aspecto, bueno, la consistencia puede ser fluctuante, semisólida o pastoso, incluso puede estar indurado. La siguiente. La atrofia significa disminución en el grosor de las capas que constituyen la piel, desde el epidermis, la dermis hasta el tejido celular subcutáneo. Por lo tanto, puede denotar este aspecto hundido o deprimido. También puede observarse como una piel muy, muy delgada a través de la cual se transparentan los vasos sanguíneos. La siguiente. La esclerosis nos traduce una induración circunscrita o difusa. Entonces aquí sí tenemos que tocar la presencia de induración difusa de la piel. En esta foto clínica es un ejemplo de esclerodermia, es decir, si ustedes pueden observar, la piel se ve lisa, la persona le cuesta trabajo estirar los dedos de las manos porque prácticamente se ha encogido la piel. Si la tocáramos, el aspecto es endurecido y se han perdido los pliegues que están en el dorso de los dedos, ¿okay? Y se ven muy, muy lisos. Y en el estudio histológico lo que nos traduce es esto, una densificación se observa mucho más denso la dermis y el tejido celular subcutáneo y la epidermis tiene ahí algún engrosamiento. Entonces, sí realmente podemos observarlo como un problema que está predominantemente en la capa intermedia de la piel que se llama dermis, como ustedes pueden recordar. La siguiente. Cicatriz es el proceso de reparación tisular. Puede ser hipertrófica, atrófica o queloide, ¿ok? Entonces puede existir un traumatismo previo como un corte, una herida o bien puede originarse a partir de lesiones, por ejemplo, una nódulo, una pústula de acné. Hay personas que desarrollan queloides a partir de esta formación espontánea de lesiones primarias. Entonces esto es la forma en que cicatriza la piel y está muy importante que lo consideramos dado genéticamente. La que sigue. La descamación, bueno, es un cúmulo de estrato córneo. Quiere decir que hay un proceso patológico, es decir, no es normal la forma en que se está queratinizando la piel y por lo tanto nos da un engrosamiento y presencia de escama que puede ser muy finita. La escama fina se llama furfurácea, quiere decir que se parece al salvado. A este cereal salvado, pues, y si ustedes han visto, es una escama muy, muy fina, o bien puede ser una descamación muy, muy gruesa, blanquecina, adherente, como en el caso de la foto de psoriasis que estamos viendo. Ahora, la que sigue. Costra es un depósito endurecido de suero, sangre o purulento. Melicérico se llama cuando el aspecto es entre miel y cera, es decir, amarillento, entre translúcido, áreas translúcidas y otras opacas. La que sigue.
La escoriación es una excavación superficial a consecuencia del rascado. La que sigue. Las fisuras son una solución de continuidad lineal en el contexto de hiperqueratosis o eczema. ¿Okay? Entonces aquí podemos ver estos cortes que se forman espontáneamente, es decir, se ve como un corte, pero en realidad es que la piel ha perdido su elasticidad y se abre en forma de estas heridas lineales. La podemos ver, como dice aquí en el texto, cuando la piel está muy, muy inflamada y cambios en la queratinización y es más frecuente en áreas de piel gruesa, como palmas y plantas. La siguiente. Neoformación es una lesión que tiende a crecer y persistir. Esa es la definición de neoformación, es decir, es un crecimiento sólido que va proliferando sin detenerse, es decir, rápido o lento el crecimiento. Bueno, una neoformación no se resuelve con medicamentos orales o tópicos, tenemos que hacer una extirpación porque es un crecimiento persistente. La que sigue. La vegetación es una proliferación de aspecto papilar que se proyecta hacia la superficie. ¿Ok? Entonces, así es como se ve una vegetación. En este caso es color piel, pero puede ser rojizo, puede ser hiperpigmentado. La siguiente. La verrucosidad es una vegetación con aumento de la capa córnea seca y dura. Entonces, aquí podemos describir como tal que estamos viendo verrucosidades, ¿ok? Como podemos hacer la analogía que tienen la forma de una coliflor, literal, así es como podemos observar la superficie, así como es como podemos imaginarnos una vegetación. La siguiente. Liquenificación es el engrosamiento epidérmico y siempre se va a definir como la acentuación de los pliegues, ¿ok? Entonces, hay engrosamiento de la piel y vamos a ver que los pliegues están mucho, mucho más notables. Como podemos ver en la comparación histológica, vemos un aumento en el grosor de la epidermis, pero también podemos tener un componente inflamatorio hacia la dermis que nos da ese aumento de grosor precisamente. La que sigue. La fístula es una conexión anormal de la piel al exterior, es decir, se abre una fisura, se abre un hueco, digamos, o una solución de continuidad en donde no debería estar, donde no debería estar ninguna solución de continuidad, ninguna comunicación con el exterior a través de los tejidos, ya sea cutáneos o incluso más internos. La que sigue. Goma. Bueno, goma la vamos a encontrar en muy pocas patologías. Es decir, el goma corresponde a un nódulo que se ulcera. Es la definición. Entonces, estos nódulos ulcerados los vemos en patologías muy específicas como sífilis, tuberculosis, esporotricosis. Esto nos conlleva a un grupo pequeño de patologías en donde podemos observar este fenómeno. ¿La que sigue? La nudosidad es un levantamiento sólido, circunscrito, mal delimitado, doloroso, que se resuelve sin dejar cicatriz. Generalmente se presentan las piernas, aunque puede abarcar también extremidades superiores o el tronco. Son más que nada palpables y son más que nada palpables y generalmente se delimitan bien a la palpación. Bueno, pues son dolorosos, pueden tener aumento de temperatura también. Esto es el típico lesión elemental que nos define el eritema nodoso o nudoso. La siguiente. Creo que ya estuvo, doctora. Ok, perfecto. Bueno, entonces miren. Sí, este es el contexto en general de la historia clínica dermatológica, las lesiones primarias y secundarias. Lo vamos a estar repasando continuamente, ya que en cada enfermedad tenemos que describir en qué consiste la dermatosis y así nosotros vamos a definir si se trata de nódulos, pápulas, nudosidades o alguna otra lesión.
lesión elemental, incluyendo el cuadro clínico. Entonces, ahorita les paso, les comparto la cómo se reparten los temas para sus presentaciones, por favor, ¿ok? Y estamos todos presentes, los 27. Sí, bueno, ok, entonces, pues, el que le toque la presentación de mañana, ni modo, pero, o sea, ni modo porque va a ser la presentación, pero ya les expliqué que todos, por favor, necesito que me entreguen sus presentaciones al mismo tiempo. ¿Y qué han pensado de la clase de los sábados para tratar de reponer los días? Ah, perdón. Quedamos de que, o sea, por nosotros no hay ningún problema el tener otra semana extra de dermatología. ¿Otra semana? Ajá, o sea, no acabar como conforme al temario, sino tener una semana extra para no andar tan apresurados y ver los temas con más detenimiento. Y también para que a usted no se le complique tanto. Ok, mañana jueves veo que tienen clase de endocrino, ¿no? Ah, ok. Entonces, sí. Por eso no, la presentación que nos toca no, para ustedes no es mañana, empezamos a partir del viernes. Y los sábados no nos vemos, mejor aumentamos otra semana ya. ¿Ya quedamos así? Ok. Bueno, por mí no hay problema, está bien. Entonces, pues muchas gracias. Estudien, por favor, el artículo que les envié, lo que estamos revisando ahora, porque sí, vamos a repasarlo, ¿ok? Doctora, bueno, una pregunta. Dígame. Sí. Entonces, en cuanto a las presentaciones, ¿cómo es? Por ejemplo, si le toca hacer a una persona el viernes la exposición, ¿nosotros tenemos que enviarle también el viernes nuestras exposiciones o cómo es esa parte? Sí. Todos les pido que me las manden para el viernes. ¿Sí? Sí, ok, o sea, no importa el tema. Ajá, no, perdón, era lo mismo. Ok, sí, gracias, no doctora. El orden. Es que, miren, pues sí, así pasa, ¿no? No es justo que unos ya para el viernes y otros hasta dentro de 3 semanas, ¿no? Entonces, realmente todos vamos a tener el mismo tiempo para prepararla. Ya si alguno de ustedes quiere agregar algo dentro de su presentación, pues me avisa y lo podemos comentar, pero las presentaciones ya van a quedar así y así los voy a calificar, ¿ok? Con sus presentaciones y la participación, y también voy a hacer preguntas pues todos los días, ¿ok? Gracias. O sea, doctora. No solo tienen que estudiar el tema que les toque, tienen que estudiar todos los temas que vamos viendo, por eso no hay pretexto de que ay, yo preparé la clase, no, pues ya todos los tienen que tener preparado y estudiar cada tema día con día, ¿sí? Bueno, entonces así quedamos el viernes. Nos vemos para revisar el primer tema. En el transcurso del día les mando la distribución. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. Bueno, gracias. Gracias, doctora. Buen día, bye. Bonito día, bye. Bye.